Hola gente, ¿cómo están? Hoy día les tenemos un video distinto, un video que va a hablar de negocio y cómo pueden ustedes partir en el mundo de los negocios, sobre todo en el mundo automotriz, para que vivan de lo que más les apasiona, porque me imagino que al igual que yo y todos los de Bayern, ustedes son fanáticos de los autos. Entonces, queríamos hacer este video y los próximos que vienen hablando de cómo pueden partir poco a poco logrando su negocio. Bueno, para los que no me conocen, soy Juan Pablo Noguera, uno de los que partió con Bayern, con este proyecto que a todos nos apasiona. Hoy día somos un equipo excelente de personas que hay detrás en cada una de las áreas de la empresa. Y bueno, yo antes de comenzar con este proyecto y antes de partir emprendiendo, yo me titulé de ingeniería comercial y además trabajé en varias empresas y siempre relacionada con la relación con el cliente, con el marketing y con las ventas. Bueno, hemos contado la historia de Bayern en un par de ocasiones. Al principio lo que hicimos fue hacer un servicio de lavado de auto a domicilio, donde teníamos un furgón, íbamos a las casas de los clientes a lavarles los autos, a hacerle otro servicio, y poco a poco nos fuimos dando cuenta que igual la gente necesitaba algunos productos como para el cuidado del auto, para proteger el auto o incluso equipamiento. Y ahí fue cuando se nos ocurrió traer productos y armar una marca propia de productos relacionados al mundo automotriz. Por un lado, este fue un acierto porque hubo un par de productos que se vendieron súper bien. Yo creo que ya la mayoría nos conoce por los cobertores que tenemos. Pero por otro lado, tuvimos grandes pérdidas porque para comprar estos productos nos endeudamos y muchos de los productos que teníamos hasta el día de hoy están en stock en la bodega y no los pudimos vender. Entonces, básicamente lo que quería hacer con este video es, un poco bajo mi experiencia, irle contando a usted y poder enseñarles para que vayan paso a paso creciendo en los negocios y no sea un salto tan riesgoso como el que tomamos, que casi nos hizo quebrar y quedar súper endeudados con las instituciones financieras, los bancos. Bueno, antes de empezar a hablar cómo partir un negocio desde cero y terminar ganando millones, lo primero que quería hacer es contarles un poco en qué se sustenta un negocio a mi forma de él. Por un lado está el tráfico. Imagínense, por ejemplo, una tienda en la avenida más transitada de Nueva York versus una tienda en un pueblo chico que quizás no había mucha gente. Obviamente la tienda más cara va a ser la tienda que está en la avenida más transitada de Nueva York. Y ese valor no está porque sí, no está porque en Nueva York es caro. La razón de ese valor que tiene la tienda o el lugar es porque transita mucha gente. El tráfico para mí es eso, en el fondo, cuánta gente transita cerca de tu negocio, ya sea en una tienda online o en una tienda física, como el ejemplo que estaba explicando. Entonces, a más tráfico uno tenga, más va a valer tu negocio. Y así mismo pasa con una tienda como el ejemplo anterior. Bueno, y el otro lado, o la otra parte que sustenta un negocio, es la necesidad. Por ejemplo, típico ejemplo del lápiz. La gente no compraría lápiz si no tuviera la necesidad de escribir algo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cobertores de auto, que hoy día la necesidad es cubrir el auto del sol, porque si no empieza a perder su valor y empieza a envejecer más rápido de lo que debería. O sea, ahí sale el cobertor que tiene protección UV y suple como esa necesidad. Entonces, estos dos puntos son básicos para que un negocio exista. Por un lado, el tráfico o el flujo de gente que puede llegar a conocer tu negocio. Y por otro lado, la necesidad y que haya una disposición real de pagar por esa necesidad. Nadie pagaría 10 millones de pesos por un cobertor, pero obviamente sí pagarían 60 mil, 100 mil o 200 mil, dependiendo del valor del auto. Por eso esos dos puntos son súper importantes. Y ya con esto claro, está el lado del tráfico y el lado de la necesidad. Después están los tipos de negocios. Los tipos de negocios dentro de la venta de productos, o al menos los tres tipos de negocios que yo considero que existen. Por un lado está el dropshipping, que es básicamente vender un producto desde, por ejemplo, China, y yo venderle a usted un producto desde China que salga desde la bodega o la fábrica de China directo a sus casas.
Entonces yo no tengo que comprar ese producto y el pro de eso es que no tengo que gastar en inventario. Después está el negocio de la tienda física online, que ahí sí yo tengo el inventario y cuando alguien quiere comprar, yo o despacho, si es una tienda online, despacho este producto hacia el cliente desde mi propia bodega, o si es una tienda física, yo tengo ahí el producto ahí mismo y disponible y la persona lo compra y se lo puede llevar inmediatamente. Entonces yo tengo que invertir en el inventario y obviamente tiene una inversión mayor que el dropshipping. Y la tercera forma de negocio de venta de productos está con el sistema embajadores, que es básicamente uno con el tráfico que uno tiene o el flujo de gente que uno conoce a través de sus redes sociales o los conocidos, familiares, amigos o la gente que uno va conociendo, poder ofrecerle un producto que necesiten de otra marca. Esto generalmente lo que se hace es que cuando uno logra, ya sea por un código de descuento o lo que sea, logra vender ese producto, la marca te paga un porcentaje de comisión por haber logrado esa venta. Y este para mí es el paso inicial que uno debería tomar, sobre todo si es que hoy día alguien tiene un trabajo externo y quiere agregar como un ingreso adicional. Esta es la mejor forma porque no tiene ningún riesgo de inversión ni mucho tiempo. O sea, es básicamente mostrarle a la gente lo que uno puede ofrecerle o lo que la otra marca vende y generar esa venta y obtener un beneficio por haberla vendido. Entonces, cada uno de estos tres tipos de negocios tienen sus beneficios y tienen sus contras. El dropshipping, uno no necesita invertir en el inventario, pero es más complicado porque la gente tiene que confiar en ti, uno tiene que gastar en publicidad, entonces al final igual tiene un gasto. Quizás uno no tiene que gastar tanto en inventario, pero igual tiene que gastar en publicidad y además uno tiene que hacerse reconocido para que la gente confíe en uno y que sepan que realmente les va a llegar el producto a la hora de comprarlo. Después está el tema de las tiendas, ya sea física o online, uno ahí sí tiene que comprar el inventario y la inversión puede ser un poco menor si es que uno vende al detalle o si es que uno empieza a comprar de forma mayorista o empieza a fabricar una marca propia, como lo hicimos nosotros en Bayern, este tiene un costo mucho mayor. Entonces ese está el riesgo de que uno compre estos productos y después se quede estancado con estos productos y no los venda, como lo que nos pasó a nosotros. Obviamente el margen es mucho mayor y el beneficio por cada venta de producto que te entrega es mucho mayor. Y después está la tercera forma, que es, como les decía, el sistema embajadores, que es la forma con menos riesgo y con menos inversión de plata y de tiempo. Y creo yo que es como la forma de partir, conociendo uno al tráfico, a la gente que uno tiene ya y lo que compra, para después, si uno quiere saltar a tener una tienda, ya conocer lo que compra la gente y poder comprar con un poco de conocimiento sin tener que arriesgarse tanto. Si tienen alguna duda, como les digo en todos los videos, déjenla por favor en los comentarios. Si les gusta este tipo de videos, denle like para nosotros también poder saber que a ustedes les gusta y seguir haciendo este tipo de contenido. Bueno, este video lo vamos a dejar hasta acá, pero vamos a hacer una segunda parte hablando más en profundidad del sistema de embajadores para que aprendan cómo empezar a ganar plata y cómo usar el sistema de embajadores para que puedan ir generando nuevos ingresos y logren lo antes posible tener una tienda propia. Esa es la idea de nosotros, que ojalá todos puedan tener su propia tienda y todos puedan vivir de este mundo, del mundo automotriz, que es lo que nos apasiona y que a todos nosotros nos encanta. Así que eso, nos vemos en la segunda parte de este video y si necesitan saber cualquier cosa, por favor coméntenlo porque queremos ayudarles en todo lo que necesiten. Chao, que les vaya bien y nos vemos en 2 semanas más.